Thermal Bath. Sí, temazcales. Temazcali. Mira, como que ahí hubo una ventana, miras. Yeah, it used to be a window, look. But right there, see it? The church is open? Let's find out. Y también, pero también mira, mira. Está conectado a la campana. Hello everybody. So we're here in a little town called Cañadas de Obregón, here in the highlands of Jalisco, or as we call it, Los Altos of Jalisco. We're going to be going to Temacapulín, which is about 10-minute drive from here, but we stopped by at this town because they also have some history here. This is like an exploratory trip. I want to bring tourists here because this is a very beautiful towns, and a lot of tourists don't know about them. So I'm gonna be bringing you to these places. If you come to Jalisco, I want you to bring you to these little towns where they have a lot of history and there's not that many tourists here. Temacapulín has a unique story. I'm gonna tell you about it later on. But right now we're in Cañada de Obregón, and we're at the church. It's a beautiful little church. Check it out. We're actually here with three of my friends, another guide and his friend and my friend, and we're gonna be touring around here. We're waiting on these other people to come on the bus, but in the meantime we're gonna explore a little bit the town. Here is my first time being in this town, so beautiful architecture here. To the Baroque? Not far. It breaks. Right? The Esta madre de la luz. That looks like it's new. That was put on later. La torre esa. Sounds like the original plan was to build two towers, or like this place is a part of it? You know what's weird? Like the mixture between like the cobblestone right there and this other type of stone. Oh yeah. Maybe it was. And they also use another stone right there in the bottom of the tower. But it's different from this one. In the base it's different stones. Thank you.
¿Se puede subir acá? Sí, claro que sí. Este es el
So the local guy here is telling us that this this bull ring is the oldest one and one of the smallest ones, but it's one of the oldest ones in the Americas. She's saying the world is one of the oldest ones in the world, but definitely it's one of the oldest ones in the Americas for sure. And they still use it for celebrations in the town. Yeah, I feel like the Roman emperors like killed them. I guess that's where they used to keep the bulls before they let them out. Let's check it out. Escaleras grandes. Casi están como las pirámides. How'd you come down? Se murió un animal. Oh. Yeah.
right, so we're facing head on to Temacapulin. It's a beautiful little town, Cañadas de Obregón. As you can see, they got one of the oldest bullfighting rings in the Americas. They say it was the first one built. So we're gonna head to Temacapulin right now, which is about 15 minute drive from here. Temacapulin is a Pueblo Mágico, and we're gonna visit it. There's a lot of hot springs there, a lot of hot springs. That's what they're known for, having a lot of hot springs. Temacapulin has a unique history because they fought the people there, fought the government over the building of a dam there. For over 20 years, they were resisting the building of a dam. Eventually, the dam was built, but the pueblo was not flooded because they were threatened to be flooded when they built the dam. But the new president, Andrés Manuel López Obrador, he promised them that he wouldn't flood the town and that they would work it out. And at the end, they did. They built the dam. The dam was built to bring water to Guadalajara and Guanajuato and surrounding areas. But the town's still there, and they made it a Pueblo Mágico in 2023. So here we are, 2024, and we're gonna go check it out and see what is there to do, because I would like to bring tourists there so they could check out the little town. All right, so that's what we're gonna head off to right now. Qué bonito. Visita. All right, so here we are in the Pueblo Temacapulin. Like I said, it's a brand new Pueblo Mágico, given that status last year, 2023. Here we are, we're in April, 2024. And so there's a lot of construction going on. Wow, it's windy here. We're in the highlands of Jalisco, so it's windy. So they're doing a lot of construction, dude. There's construction workers everywhere, look. So in order, now that it's a Pueblo Mágico, the town has to get ready to receive a lot of tourists. So they're literally construction everywhere. There's tractors everywhere. Brand new sidewalks they're building. Look, there's a church. Yeah, see, look, a construction worker. Wow, everywhere. Everywhere there's construction going on. And this is the town that was almost flooded. They were gonna flood this town. It wasn't supposed to be existing right now, but the people resisted and it's still here. And now it's a Pueblo Mágico. Supposedly it was by presidential decree. The president, Andrés Manuel López Obrador, promised them he was gonna make them a Pueblo Mágico.
Here you got the Chile symbol. I know they have a Chile, like a Chile festival here. And I like what it says, las raíces no morirán. Our roots will not die. Oh, look at this antique little door. Gracias, gracias. Look at this old doors here. ¡Ay, las bancas! Sí. ¡Ay! Mira, todo nuevecito. ¡Wow! ¡Sí! Apoyo a la producción del campo. Mira, ahí está la Phrygian hat. ¡Sí! La Phrygian hat, libertad. Ahora va a ser como el símbolo del gobierno, ¿verdad? ¿Qué onda? Está confiada la cama, me veo. ¡Ah! Here it is. This is a Pueblo Mágico being born. You're watching a Pueblo Mágico being built. They have to put in the infrastructure. They have to put streets, paved streets, roads, highway, in order to bring tourists to come visit here. As you can see, they're renovated the whole plaza. They fixed it up. Look at this. It's fresh paint. They're working on the street, the infrastructure, the water, bathrooms, everything. And they're building the nice little kiosk. I guess this is the Palacio Municipal, no, el Centro de Salud. Chudo Hidalgo. Wow, I just love these buildings right there. See it? Look at that door on top, second floor. It's real nice. Hola, buenas tardes. ¿Vinieron a bañar y se vinieron acá a dar la vuelta o qué? No, pues yo y mi compañero somos guías de turistas en Jalisco. Sí. Y pues como ya abrieron este como Pueblo Mágico, sí, pues estamos haciendo recorrido, ya estamos hablando con dirección de pueblo. Ah, sí. Y pues
hacerlo. Pues ya para traer extranjeros aquí, que conozcan el pueblo y que los ayude con comprar cosas aquí, comida, todo. Con todo, en fin. Por eso ya el gobierno anda haciendo ya, mira que están arreglando la plaza, el kiosco. Sí, andan haciendo algo. So. No, le digo, ahí está la camioneta gris aquella. Ahí tiene su pobre casa. Yo ahí vivo. ¿Y esa, esa es tuya? No, mi ascenso y lo de la verde aquella y luego una blanca que está de aquel lado. Eso sí es, con la parroquia. Y otras casas viejas, que porque de casas muy antiguas, de las de aquí. Antiguas, esa me gustó porque la puertita arriba y no, mira, aquí es una muy antigua, ahorita te la llevo para que sea algo de lo tradicional. Ajá. Esa es de allí, de esa esquina. Todas esas esquinas, los cuatro de cinco, esas sí son muy antiguas. Todo eso gris, lo de la esquina. Sí. Ajá. Pero acá, acá está una muy antigua, pero más, más bien conservada. Ahorita está mi otro compañero allá, él también es guía. Sí, claro. A lo mejor no se interesa en la escuela. Ahorita lo está la renata. Mira, esta es. ¿Esta? Esta. Pero es que es muy antiguo. Gracias, gracias. Oh, yeah. Mira, ahí está. En 2010 vino López Obrador. 2010. Y él cortó el listón de este changarrito que lo estábamos acondicionando y pues logramos que nos apoyara 17 años. Sí. ¿Y qué está tomando ahí? ¿Qué le ofrecieron o qué? Ahora hicimos caldo de pescado y se está tomando su caldito de pescado. Sí. Aquí está la merca. So, ¿sí lo van a ver como restaurante aquí? Ah, sí. Ahorita, pues... no tenemos nada que ofrecerles, pero sí. como estamos atendiendo a un grupo de trabajadores haciendo la carretera y se fueron de vacaciones, entonces ahorita estamos descansando. Ah, bueno. Pero sí, fines qué bueno. De semana aquí hacen carne asada, frijolitos, algún guisado, agua fresca. Todo casero. Sí. Casero. Sí. Wow. Esta casa tiene más de 200 años. ¿Sí? Sí. Mi abuelita la compró en 1920, ya era casa vieja. ¿Era de Doña Pepa la de Don Cruz? ¿Dónde? Era la casa de Doña Pepa la de Don Cruz, el centavito. Ah, la de pues Don Cruz es aquella que... es la que está enfrente. Aquella era el centavo. De Cruz el centavo. Sí. Allí vivía su papá de él, en esa casa de... En esa casa, trabajando. Trabajando. Se le llamaban la del Espíritu Santo. Sí, el Sagrado Corazón. Ándale. El Sagrado Corazón. Es que la empresa estaba en el santuario y llevaban el oro, lo llevaban a Michoacán.
que tiene. ¿Y ahí está el agujero todavía? No, pues no hace mucho que estaba tragando, pero el güero estaba trabajando. ¿Sacaban oro de ahí o...? Sí. ¿Sí? ¿Oro? Pues yeah. Prácticamente pues, va a ser la, el refuerzo de todo nuestro país. Ajá. Sí. Lo de aquí. Lo que, los metales, lo que hay aquí. Ajá. Por eso López Obrador bien entusiasmado en que... Sí. Un pueblo con minas. Okay. ¿Y los otros pueblos todavía están abandonados? Era Palmarejo y Palmarejo, sí. Eso sí se ha abandonado, ¿no? Está, todos, todos, si no están en California, están en Guadalajara. Sí. Y nomás hay unos. Las fincas ahí. Hay sí. Unos que viven en cañadas, encargados de un señor que tiene ganado. Y van a darles de comer al ganado. So, al último no se hundió en esos pueblos, pero tampoco. Sí, pero sí, sí, sí va a estar. Gabriel, sí va a estar concurrido porque Manuel López Obrador acaba de hacer un balneario hermoso. Ahí en Palmarejo. Agua termal y agua fría. De las dos. A la orilla del río. Está bien, dicen que no he ido yo a darle la bendición. Está bonito, yo pasé ya. Ya como las arreglaron la calle, la brechecita esta de aquí allá. ¿Sí? Pues por aquel lado puede entrar y está. Sí, ahorita está trabajando ahí. Este es el nuevo. ¿Cómo están? No, como hola, hola, ¿cómo estás? Él es el invitado. Ah, qué bueno. Vamos a ir al museo, pero si gustan ir al museo. Vamos sí, es donde íbamos ir ahorita. Ya, para allá, vamos para allá. Ya les consiguieron la llave del museo. Sí, ya vamos con el otro grupo. Pues muchas gracias. Pásenle. Sí. Gracias por la visita. Que vamos. Desde el día 1 de agosto empieza la fiesta. Es ese poeta. Ahorita que vayamos, quiero leerlo, no me grabas. Ok. ¿Era un sacerdote? Sí, Alfredo Pazes. Nuestra Señora de los Remedios. Thank you.
this the church that they're redoing, they're remodeling the whole inside of it. Too bad we can't see the statue of Nuestra Señora de los Remedios. She's behind the curtain. Restoring the church, getting ready. Getting ready for start to receive visitors here. Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. Fue un jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde. Murió don Mariano Pérez. Las manos de un cobarde. Y perdón que interrumpa la original y voy con la parodia. Esta canción la compuso un amigo, Jesús Dávalos de San Miguel el Alto. Y en el año 2011 les voy a explicar muy bien. A 100 años de los Pérez hay otra lucha también. Es la lucha por el agua, la presa del Zapotillo. ¿A poco se la saben? El gobierno contra el pueblo, mandato de Felipillo. Y fue el gandalla de Fox el que la mecha prendió. Porque dizque a sus amigos el agua les prometió. El Cristo de la Peñita, que está en la Peña del Sur, inspiró a R. Plasencia, poeta de fe y de cruz. ¿Ustedes conocen el barrio de Santa Tere? Sí. Hay una calle dedicada a Alfredo R. Plasencia. Aquí estuvo 2 años. ¿Sí? Bueno. El Cristo de... Ya se la dije, ¿verdad? Oh Virgen de los Remedios, protégenos con tu manto. No dejes que el Río Verde se nos convierta en un llanto. Vuela, vuela, palomita, dile a Temaca querida. Defiende todo derecho, tu libertad y tu vida. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis como acto de justicia, porque aquí Lady sabe que hubo un sacerdote en Cañadas, el padre Roberto Pablo, que murió en un accidente y ahora están con su causa de canonización o de siervo de Dios. Era un sacerdote muy joven. A mí me tocó estar en una misa con él aquí en la basílica. Y él acompañó al gobernador el 20 de abril como a las 3 de la tarde en un recorrido que luego comieron en el balneario. Y ese sacerdote hacía una peregrinación de Cañadas de Obregón pasando por Temaca a pie por el Camino Real hasta llegar al santuario de Mexticacán. Si algún día gustan, podemos hacer ese recorrido en honor del padre Roberto, en coordinación aquí con Levi, salir de Cañadas, aunque no sea a pie, en vehículos, y ir hasta el santuario del Sagrado Corazón. Tío, son historias muy interesantes que nos queremos platicar. Y entonces, pues ya la vimos perdida y el gobierno estaba comprando casas y terrenos y mucha gente ya rendida. Y las mujeres se enojaron y cantaron esta parodia. Ahí les va, para las mujeres luchadoras. Un aplauso para las mujeres. Porque dijeron las mujeres, pues si los hombres venden, nosotros no vendemos nada. Bueno, más que puros tamales y pozole. Y este es así. Mi Temaca no se va a rendir si en su lucha sigue resistiendo. Yo estaré apoyando hasta el fin.
terruño que tanto yo quiero. Te lo juro que no venderé, aunque me hagan pedazos la vida, aunque todos se burlen de mí, no me importa estar en la mira. Y cantaban las mujeres y siguen cantando. No venderé, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No venderé. ¿Cómo cantan las mujeres? No venderé, no pararé esta lucha que tanto ha costado, tantas lágrimas que una señora, yo salgo de Temaca pero por los pies por delante, pero a mí no me sacan de aquí. Y luego decía la señora, fue un gobierno que no respetó la promesa que hiciste en campaña, traicionaste palabra y honor, y hoy no quieres ni darnos la cara. En la resistencia yo estoy, esta lucha no tiene regreso. Por Temaca mi vida yo doy, esa presa no tiene derecho. ¿Cómo canta la mujer? No venderé, te lo juro por Dios que me mira. Qué bonita sombra. Te lo digo llorando de rabia. No bien. No me saldré, aunque el agua me llegue hasta el cuello, aunque crean que me están asustando, en Temaca por siempre estaré. Suyo. Bueno, pues son canciones, hay un disco, hay canciones grabadas en YouTube, y bueno, pero vamos al museo. So right now we're gonna go inside the museum. They have like a little museum about the town and the struggle. That song you just heard, the man singing, that was a folk song about how the people here resisted the building of the dam, how they resisted selling land to the government, because some people, the government came in and they started buying land, the government. And so there was a lot of people saying that we're not going to sell out, we're not going to sell our town, our history, our culture. And so that's what that song was about, a song of resistance. So I like it here, and I'm going to be bringing you tourists, bringing you tourists here. All right, so y'all get ready and come to this town, y'all really going to like it. La ventana aquí, mira. ¡Qué hermosa! ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí. Thank you.
Ahí ya no somos muñecas de Cervantes. No, 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 que amándome en la peña he visto. Cuando se ve, sin ser un visionario, ¿por qué luego se piensa en el Calvario? Se le advierte la sangre que destila, se le puede contar todas las velas y en la apagada luz de su pupila, en la espinada frente, en el costado abierto y en sus heridas todas, ¿quién no siente que allí está un Dios agonizando y muerto? ¡Oh, qué Cristo, Dios santo! Pupilas miran con tal piedad y de tal modo que las horas más negras son tranquilas y es mentira el dolor, se puede todo. Es esta primera parte. Dice, mira, hay mucho viento, mira al norte la peña en que hemos visto, la bendita imagen se destaca. Si al norte de la peña está Temaca, tanto el Cristo, sus ojos tienen la expresión sublime de esa piedad tan dulce como inmensa, con que a los muertos bulle y los redime. ¿Qué tendrá en esos ojos? ¿En qué piensa? Cuando el último rayo del crepúsculo, la roca apenas anuncia y llora, retuerce el Cristo músculo por músculo y parece que llora. Para que así se turbe o se conmueva, ¿verá acaso algún crimen no llorado con que Temaca lleva tibia la fe y el corazón cansado? ¿O será el pan de su o el llanto y el dolor con que lo moja, lo que así le conturba las entrañas y le sacude el alma de congoja? ¿Quién sabe? Yo no sé. Lo que sí he visto y hasta jurarle con mi sangre puedo, es que Dios mismo con su propio dedo pintó su amor por dibujar su Cristo. Segunda parte. Oh, mi roca, la que me pone con la mente inquieta, la que alumbró mis sueños de poeta, la que al tocar mi Cristo el cielo toca. Si tantas veces te canté de bruces, dime a mi fe de soñador que has visto alumbrándome con las luces que salen de las llagas de tu Cristo. Oh, dulces ojos, ojos celestiales, que amor provocan y piedra inspiran. Ojos que muertos y sin luz son tales que hacen beber el cielo cuando miran. Como desde la roca en que os he visto de esta suerte, en la suprema angustia de la muerte, sobre el bardo alumbrad ojos de Cristo. El Cristo de Temaca, de Alfredo R. Plasencia, desde Temacapulín. Y ahí están las peñas donde está el Cristo. Temaca resiste.
So we're still in Temacapulín, but we came to the water park. There's a water park here with swimming pools, picnic tables. Entrance is 150 pesos. And there's hot springs. I haven't got in there, but in a minute I'm gonna take y'all there. Let's see, here's one of the swimming pools here. And so they got a little bit of everything here. Porque una mujer se disfrazaba con heroína y participaba en las manifestaciones en Guadalajara, disfrazada con sus flechas, con su antifaz. Por eso es como un homenaje a las mujeres en la lucha. Ya, me voy a llevar esto y las... Ah, sí, serían 80 y 40, 120. Y si lleva una playera, se la dejo 80 para completar los 200, ¿sabes? Esta es deportiva, ¿eh? De ¿y estas gorras cuánto van? Esas a 80 igual, pues si se la lleva así ya son 200. Somos los últimos, no se metan los primeros. Ya escojo el color de la cachucha. Sí, ¿para qué no vamos a sentar? Es para los sobrinos o para algunos niños, miren, son para niños también. Esta vale a 60, es chile artesanal. Sí, que Dios los bendiga. Oiga, este es súper bien. Parece que... Dimensión social tiene. Ah, adiós, adiós, que nos vaya bien. All right, so we're about to take off from Temacapulín. Well, I showed y'all the church, the plaza, the cemetery, and I am going to create a whole experience. Coming here, it's about 2-hour drive from Guadalajara, and I hope y'all like it. So I hope y'all signed up for this tour, and I'll take y'all here. There's a lot of potential here for hiking. Rainy season, there's a waterfall that we could see over there. Over there where all the bluffs are, there's a waterfall there, but right now it's not rainy season, but there's waterfalls there. So I see a lot of potential here. As a new Pueblo Mágico, and so
I think we could do it. So stay tuned, keep watching, subscribe to my channel so you can see what other tours there is here in Jalisco, Guadalajara, surrounding areas. My name's Anwar, the coolest tour guy in Mexico. So see y'all later, man.